¿cómo están allá en casita del Canal 28? Todo el público de aquí de Tejupilco que nos está viendo en sus hogares, les damos la buena nueva de que el noticiero Puerta Informativa del Sur del Canal 28, del canal local de aquí de Tejupilco, nuevamente estará transmitiéndose los días lunes, miércoles y viernes por la noche. Su servidor Víctor Rodríguez Trujillo y otros colaboradores y colaboradoras de este canal estaremos llevándole a ustedes las noticias locales, nacionales, regionales e internacionales para que usted allá en casita esté bien informado. Iniciamos con la primera nota informativa. El presidente municipal de Tejupilco, ingeniero Lino García Gama, acompañado por el licenciado Fernando Alvear Maldonado, delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, reaperturaron la oficina municipal de enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Vemos la nota. Ayuntamiento de Tejupilco, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su asistencia a la reapertura de la Oficina Municipal de Enlace Tejupilco con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Me permito presentar la exposición de motivos. La necesidad de una Oficina Municipal de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores en el sur del Estado de México era una necesidad para evitar que los usuarios sean previamente atendidos por intermediarios y que lleguen a la delegación ya atendidos por estos intermediarios, los cuales cobran altos costos por el trámite de su pasaporte. Así, con la apertura de esta oficina, evitaremos que estos usuarios provenientes principalmente de los municipios de Tejupilco, Lubianos, Amatepec, La Playa, Almoloya de Alquicías, Zacualpan y Sultepec paguen estos altos costos, y cabe la pena resaltar que estos son totalmente gratuitos. Es por ello que erradicar el coyotaje en el sur del Estado de México a través de la apertura de esta oficina y mediante la información que emane de ella, es prioridad que beneficiará sin duda a las familias del sur y a su economía. En segundo término, tenemos la necesidad de esta oficina municipal de enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque la cantidad de migrantes hombres de la zona sur del estado es muy alta, así como también las personas que viajan al extranjero de plan de visita o de plan de estudios. Todos ellos son una cantidad considerable que por ende necesitan de un documento que les permita salir de nuestro país y como documento de identidad en el interior del mismo. Por todo lo anterior mencionado, agradecemos la colaboración de la Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezada en nuestro estado por el licenciado Fernando Alvear Maldonado, y el esfuerzo de nuestro ayuntamiento, presidido por el ingeniero Lino García Gama, para que hoy sea posible la reapertura de esta oficina municipal de enlace con la Secretaría, que sin duda traerá múltiples beneficios para las familias sureñas. Muchas gracias. Con el permiso de quien representa a nuestro presidente de la República aquí en este evento,
al doctor Felipe Serrano. Muchas gracias nuevamente, doctor, por visitarnos y traer la representación de nuestro presidente de la República, el señor Enrique Peña Nieto. Con el permiso y mi agradecimiento en nombre de mis compañeros del Cabildo, en nombre del Ayuntamiento, por todas esas atenciones que nos ha brindado en las gestiones que se han hecho para que esta oficina sea una realidad. Gracias, señor delegado Fernando Álvarez. Muchas gracias a usted, al señor subdelegado Isaac Cuestas. Muchas gracias. Y a todo su personal que nos han atendido excelentemente en estas gestiones. Agradezco mucho que nos acompañen en la comunicación que el día de hoy están aquí presentes. Quiero comentarles que desde hace poco más de año y medio hemos estado trabajando, insistiendo en traer esta oficina. Y hoy es una realidad. ¿Y por qué la insistencia en traer la oficina, a reaperturarla? Porque pues ya existía. Pero creo que vale la pena esa reactivación por los beneficios que trae a Tejupilco y a toda la región. Ya mencionó los municipios que más afluencia tienen aquí en Tejupilco para estos trámites, el ingeniero Iker. Tlatlaya, Matepec, Lubianos, Tejupilco, Zultepec, Zacualpan, Almoloya, Tesca. Pero además yo aquí le sumo que incluso vienen personas de los estados vecinos aquí de Michoacán y de Guerrero. Acá para el lado de Arcelia, Cutzamala, Ciudad Altamirano, ¿sí? Para este lado de Guerrero y Michoacán. Quiero comentarles la intervención del licenciado Fernando Alvear Maldonado para escuchar su mensaje. Oficina Municipal de Enlace, que a partir del día de hoy, ya habiendo realizado algunos trámites, pero hoy de manera oficial, tenemos esta posibilidad de inaugurarla gracias a la fuerza que ha puesto el señor presidente municipal para poder impulsar a través de la oficina del canciller la reapertura de la oficina. A todos los miembros del Cabildo, a todos absolutamente les saludo con gran afecto y les envío un saludo caluroso de parte de nuestro canciller, el doctor Luis Videgaray, que el día de ayer tuve la oportunidad de platicar con él y está enterado de que a partir del día de hoy de manera formal se lleva a cabo la apertura. Como bien lo han comentado y únicamente quiero reafirmar el mensaje que ha dado nuestro presidente municipal, el tema de poder trabajar de manera directa, de que hoy la administración municipal del municipio de Tejupilco pueda llevar a cabo el trámite de pasaportes con absoluta, con el perfecto apego a la normatividad de seguridad para emitir un pasaporte, es un tema que garantiza la posibilidad de que todos los mexiquenses en esta región sur del estado tengan la posibilidad de tener un pasaporte, que es el único documento que acredita tanto la nacionalidad como la personalidad. Tenemos la idea de que el Instituto Nacional Electoral, el INE, al paso del tiempo se ha utilizado como identificación oficial, lo cual es absolutamente falso. Y con todo respeto, lo digo a las autoridades electorales, el único documento que acredita la personalidad, pero también la nacionalidad, es el pasaporte. Por eso es importante que todos y cada uno de los mexiquenses podamos tener nuestro pasaporte guardado como garantía de tener un documento que acredite nuestra nacionalidad. Además, lo que ha comentado el señor presidente municipal, que son temas verdaderamente sensibles a la población, todas nuestras autoridades, nuestros delegados municipales, que como lo comenta el presidente, nuestros COPASIS, nuestros regidores, al momento de estar haciendo giras de trabajo, el mismo presidente municipal, nuestro diputado local, que también Anthony, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros, al momento de estar haciendo giras de trabajo, seguramente han tenido la necesidad de atender a alguna persona que esté en un tema de emergencia, de localización de personas, de presunción de nacionalidad, de protección a menores, y se los voy a leer para que sepan exactamente cuáles son. La restitución a México de menores sustraídos fuera del territorio nacional por sus progenitores, la repatriación de menores migrantes, repatriación de enfermos, traslado de restos y cenizas, la asesoría laboral, que también damos asesoría legal, atención a detenidos y eventualmente algunos de nuestros
connacionales se encuentra detenido en alguna cárcel en Estados Unidos o cualquier otro país del mundo. Atención a detenidos, recuperación de salarios, recuperación de pertenencias, como lo comentó el presidente municipal, programa de asistencia jurídica en casos de pena capital en Estados Unidos, ayuda económica a mexicanos en situación de indigencia. Así tenemos 20 acciones que opera esta delegación a través de nuestras oficinas municipales de enlace. Hoy reitero, a partir de este momento tendrán la posibilidad de acercarse, y soy también peticionario de que sean ustedes el amable conducto para difundir las acciones que hace, además del trámite de pasaporte, esta oficina municipal, así como el tema de protección a nuestros compatriotas y connacionales mexiquenses en el Estado de México, que si bien, como lo comentó Iker, nadie puede cobrarles un solo centavo por el trámite de pasaporte, así como también informarles que tenemos toda esta gama de programas para que puedan sentirse perfectamente protegidos, respaldados, orientados, en manos perfectamente capacitadas como nuestros compañeros de esta oficina municipal. Yo quiero agradecerles. Claro, hombre, como sea, pero... Bueno, pues, ¿listos? Que sea para bien de todo el sur del estado, esta oficina, a la de tres, una, dos, tres. Continuando con las noticias, en la explanada municipal de Tejupilco se realizó una jornada para la protección de los derechos agrarios de los ejidatarios y comuneros migrantes, evento promovido por dependencias como la Procuraduría Agraria, por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial, así como también por el Ayuntamiento de Tejupilco. Tenemos la nota. De esta región, de acá de la región de Ixtapan de la Sal, de los municipios de Zacualpan, Ixtapan, Zultepec, Almoloya, Tisca, etc. Todos los municipios que integran también aquí la región, Lubianos, Tlatlaya, Matepec, Tejupilco. Sean todos ustedes bienvenidos, amigas y amigos. Doy la más cordial bienvenida a mis amigos los comisariados ejidales, y agradezco mucho la presencia de mis compañeras y compañeros del Cabildo aquí presentes. Gracias, señora síndico, señoras regidoras, señores regidores. Saludo con mucho gusto a mis amigos los delegados municipales que se encuentran aquí presentes. A todas y todos, sean ustedes bienvenidos a esta jornada para la protección de los derechos agrarios de los ejidatarios y comuneros migrantes. Yo quiero aquí agradecer este evento que lo llevamos a cabo con el respaldo, desde luego, de nuestro presidente de la República, del licenciado Enrique Peña Nieto, con el respaldo de nuestro gobernador, el licenciado Alfredo del Mazo Maza, porque es la suma de esfuerzos aquí del gobierno federal y del gobierno estatal. Esta jornada para la protección de los derechos
agravios de los ejidatarios y comuneros migrantes, es para todas y todos ustedes. ¿Y por qué se les convocó, se les invitó a ustedes, señores presidentes de los comisariados ejidales, los consejos de vigilancia, los señores delegados y otras figuras ya de las distintas comunidades de los municipios aquí presentes? Porque son ustedes los que tienen la información. Y el día de hoy yo le agradezco mucho, mucho al señor subsecretario de Desarrollo Territorial y Urbano, el licenciado Gustavo Cárdenas. Quiero pedirle de manera muy respetuosa ante los tribunales agrarios todos estos servicios de orientación y de apoyo se ofrecen el día de hoy en un inicio, y seguramente si hay alguna situación que no puedan resolverse en ese momento, existen las puertas abiertas de las distintas delegaciones aquí presentes. Quiero la participación del licenciado Fernando Alvear Maldonado, delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Estado de México. Quiero platicarles, como bien lo ha comentado nuestro señor presidente municipal, el ingeniero Lino, hace algunos minutos tuvimos la oportunidad, con el gran apoyo de la administración municipal que él encabeza, la posibilidad de inaugurar una oficina municipal de enlace, en la cual tenemos, además efectivamente del trámite de pasaporte, que ya no van a tener que trasladarse quienes son habitantes del municipio de Tejupilco, Lubiano, Zamatepec, Tlatlaya y algunos otros municipios cercanos, estarán llevando a cabo sus trámites directamente aquí en el municipio. Pero como bien lo ha comentado, además de los trámites de emisión de pasaporte, vengo a platicarles cuáles son los trámites a través de nuestra red consular y de nuestras embajadas que tenemos para proteger, orientar, ayudar y que se sientan impecablemente seguros nuestros connacionales mexiquenses que viven en diferentes partes del mundo. Es muy recurrente el que tengamos que hablar propiamente de los Estados Unidos por la cercanía y la logística que existe, pero tenemos el dato del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, que existen 2.250.000 mexicanos que viven fuera de territorio mexicano, particularmente el territorio mexiquense. Y les quiero platicar a detalle cuáles son los programas que opera esta oficina municipal, la delegación aquí en el Estado de México. Con estricto apego a la normatividad en materia de seguridad nacional, generamos la emisión de pasaporte como el único documento oficial de identidad y de nacionalidad expedido por el Estado mexicano. Tenemos la idea de que el INE, todos tienen INE, levanten la mano quien tiene el INE. Así son varios. El INE tenemos considerado históricamente que es una identificación oficial. En realidad no es cierto, y con todo respeto a nuestras autoridades municipales y electorales en específico, las oficinas que tienen ubicados en diferentes municipios del Instituto Nacional Electoral emiten una credencial para votar, que así es tal cual como se debe utilizar. El INE es una identificación que nos sirve para tenerla guardada en nuestro cajón, el día de la jornada electoral sacarla, ir a nuestra casilla, emitir el voto y regresar a guardarla en el mismo lugar. No es una identificación oficial. La única identificación oficial emitida por el Estado mexicano es el pasaporte, que te da identidad, pero además te da nacionalidad. Otro de los aspectos que hacemos en nuestra delegación y a partir del día de hoy en nuestra oficina municipal, asesoramos en los municipios en materia de protección a mexiquenses radicados en el exterior, pero sobre todo a sus familias en los lugares de origen, y difundimos algunas becas de estudio para que puedan nuestros estudiantes mexiquenses estudiar a través de las becas de la AMEXID, de la Agencia Mexicana de Cooperación. Licenciado Alfredo Ortiz Gutiérrez, encargado de la Oficina de Atención a Migrantes en la Ciudad de México de la Procuraduría Agraria. Con permiso, ingeniero Lino García Gama, presidente de municipal de Tejupilco. Licenciado Luis Rafael Hernández Palacios, representante del Procurador Agrario. Doctor en Derecho Melchor Velázquez Garduño, delegado de la Procuraduría Agraria. Señores del Presidium, señoras y señores invitados,
Antes que nada quiero agradecerles a los organizadores de este magno evento, el cual nos permite a nosotros dar a conocer las acciones que se están haciendo en pro de los migrantes ejidatarios y comuneros en Estados Unidos. Asimismo, para la instrumentación del programa que se denominó en su momento Jornadas para la Protección de los Derechos Agrarios de los Comuneros y Ejidatarios Migrantes en Estados Unidos. Se asume el compromiso institucional por parte de estas instituciones para llevar a cabo dicho programa de forma integral. Quiero comentarles que se elaboró un diagnóstico para el desarrollo de estas jornadas, en el cual se estableció que existen 12 millones de mexicanos viviendo en el extranjero, de los cuales el 45% de familias de ejidatarios y comuneros tienen un miembro viviendo en ese país. Una vez que se detectó el universo de trabajo y las necesidades que se tenían, se estableció la metodología de aproximación a los sujetos agrarios, llevándose a cabo 4 jornadas de trabajo en diferentes ciudades. De entre ellas destacan la ciudad de Los Ángeles, Fresno, Sacramento, San Diego, Houston, Dallas, Chicago y Nueva York. El objetivo principal de estas jornadas era dar a conocer las acciones y los servicios que ofrecerían las instituciones del sector agrario en beneficio de los. Por todo el apoyo que nos has brindado en este y en otros eventos en los que han sido sede tu municipio, en beneficio de los integrantes de los diferentes núcleos agrarios de los municipios que comprenden la región. Muchas gracias, presidente. Diputada federal, a todos quienes forman parte de los diferentes núcleos agrarios de los municipios que conforman esta región y que son los destinatarios de las diferentes acciones que tiene planteado el señor presidente de la República, nuestro amigo Enrique Peña Nieto, en favor de ustedes. Dentro de la agenda estratégica del gobierno del presidente Peña Nieto, el tema de los migrantes, ya lo han referido aquí mis compañeros, es fundamental, y particularmente dentro de esos derechos, aquellos que tienen que ver con sus núcleos agrarios. Por eso es que para ustedes, el Ayuntamiento de Lubianos celebró su 16º aniversario de la erección de dicho municipio. Todo fue algarabía, todo fue alegría, presidido por el presidente municipal de dicho municipio. Distinguidos invitados de honor, autoridades civiles de este honorable ayuntamiento, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a este magno evento. Thank you.
2017, el Honorable Ayuntamiento Constitucional de este lugar se viste de gala para conmemorar el 16 aniversario de la promulgación de la dirección del municipio de Lubianos. Por tal motivo, con gran satisfacción, en este momento el profesor Alfredo Macedo Rogel dará a conocer la cronología del municipio. De la creación de un nuevo municipio, el 123, con denominación de Lubianos, con fecha 2 de octubre del 2001, cumpliendo al día de hoy 16 años. Y por decreto número 35 se establece como inicio de actividades administrativas el 1 de enero del 2002. El territorio municipal comprende una extensión reconocida de aproximadamente 702.129 kilómetros cuadrados y sus límites son los siguientes. Al norte con los municipios de Otzoloapan, Sacazonapan y Susupuato, estado de Michoacán. Al sur con el municipio de Cutzamala, estado de Guerrero y el municipio de Tejupilco. Al este con los municipios de Sacazonapan y Tejupilco y al oeste con los municipios de Tuzantla y Tiquicheo del estado de Michoacán. En su integración territorial, el municipio de Lubianos se constituye por 226 localidades, una villa, Lubianos, que es la cabecera municipal, 5 pueblos, Cañadas de Nanchititla, El Estanco, El Reparo de Nanchititla, Ermiltepec y San Juan Acatitlán, 6 rancherías, Caja de Agua, Cerro del Venado, Los Pericones, San Antonio Lubianos, San Sebastián y Trojes. Villa Lubianos se divide en 7 colonias. Adolfo López Mateos, Centro, Niños Héroes, Científicos, Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas y 12 de Diciembre. Y además para su administración se divide en 86 delegaciones. La verdad histórica gira en torno a la posesión de la hacienda de San Martín de los Lubiano del Vasco Cristóbal de Lubiano entre los años de 1593 a 1608, de cuyo apellido fue tomado el nombre de nuestro municipio y de la cabecera municipal. Según la monografía municipal de Lubianos del 2009 y la monografía 2012, hace mención de documentos encontrados en diversos volúmenes del ramo tierras del Archivo General de la Nación. La familia de los Cristóbal de Lubiano estuvo en posesión de la hacienda por más de un siglo, hasta el año de 1874. A todos les doy la más cordial bienvenida a nombre del presidente municipal Aníbal Martínez Peñalosa, quien por asuntos de salud no está presente esta mañana. Gracias, gracias a todos. Estamos aquí reunidos para celebrar el 16º aniversario de la promulgación de la creación del municipio de Lubianos, Estado de México. En Lubianos se ha venido construyendo el desarrollo y progreso con mucho esfuerzo, pero con gran entusiasmo. Es de reconocer que no se ha alcanzado el desarrollo integral y la modernidad que todos quisiéramos. Sin embargo, y pese a los pocos años de su creación, paso a paso y de acuerdo a las circunstancias, a las posibilidades y a los recursos de cada presidente municipal, se ha hecho mucho, se ha avanzado mucho. A escasos 16 años de su fundación, la mayoría de las comunidades de Lubianos cuentan con concretos hidráulicos, sistemas de agua, electrificaciones, mejor infraestructura educativa, centros médicos, atención a las familias por medio del sistema DIF, atención a grupos vulnerables, a los jóvenes, a los niños. Y año con año, nuestros trabajadores del campo han recibido el fertilizante gratuito, hecho que ha distinguido a los progresistas.
Reconozco y valoro el esfuerzo y trabajo de cada presidente municipal, quien personalmente he estado y he sido testigo del trabajo del doctor Seferino, del señor José Benítez Benítez y actualmente el señor Aníbal Martínez Peñalosa. Ahora hemos entrado a una nueva etapa, pues la historia nos permite ser partícipes y servir al pueblo de Lubianos, no solo eso, sino también ser testigos de los aconteceres. Y por eso hoy celebramos sus 16 años de creación. Agradezco a cada uno de ustedes por su presencia, pero sobre todo agradezco al licenciado Alejandro Fierro Sánchez, representante del señor gobernador, a quien pido de la manera más atenta hacer llegar un saludo de este pueblo lubianense, así como expresar nuestra voluntad para emprender acciones hombro a hombro que mejoren la calidad de vida de nuestros habitantes. Los jóvenes de Lubianos desde hace unos años han buscado tener su propia universidad, licenciado. Asimismo, tenemos ya las en obra negra, pero se está trabajando y esperemos que tengamos la pronta apertura de la biblioteca digital. Se tiene el terreno y se tienen ya las instalaciones adecuadas para contar con nuestro centro de salud primario. Son asuntos que nos apremian a la gente de Lubianos y esperemos que eso poco a poco venga a detonar un mejor desarrollo para este joven municipio. A todos les doy la más cordial bienvenida a nombre del presidente municipal Aníbal Martínez Peñalosa, quien por asuntos de salud no está presente esta mañana. Gracias, gracias a todos. Estamos aquí reunidos para celebrar el 16º aniversario de la promulgación de la creación del municipio de Lubianos, Estado de México. En Lubianos se ha venido construyendo el desarrollo y progreso con mucho esfuerzo, pero con gran entusiasmo. Es de reconocer que no se ha alcanzado el desarrollo integral y la modernidad que todos quisiéramos. Sin embargo, y pese a los pocos años de su creación, paso a paso y de acuerdo a las circunstancias, a las posibilidades y a los recursos de cada presidente municipal, se ha hecho mucho, se ha avanzado mucho. A escasos 16 años de su fundación, la mayoría de las comunidades de Lubianos cuentan con concretos hidráulicos, sistemas de agua, electrificaciones, mejor infraestructura educativa, centros médicos, atención a las familias por medio del sistema DIF, atención a grupos vulnerables, a los jóvenes, a los niños. Y año con año, nuestros trabajadores del campo han recibido el fertilizante gratuito, hecho que ha distinguido a los progresistas. Reconozco y valoro el esfuerzo y trabajo de cada presidente municipal.
Él es Remy, uno de mis perros, y les quiere decir algo. Bueno, quiere, pero no puede. Así es que se los digo yo. Hay gente que abusa y es violenta con los animales. Los maltratan, torturan y a veces los matan de las formas más crueles. Maltratar animales en el Estado de México ya es delito. Si ves a alguien haciéndolo, denúncialo para que lo metan a la cárcel. Recuerda, si no hay denuncia, no hay castigo. Gente que trabaja y logra en grande. Estado de México. Problemas con su computadora. Instalación de sistemas operativos, formateo de computadoras y laptop, instalación y actualización de antivirus para computadoras y celulares, eliminación de virus y optimización de rendimiento, recuperación de archivos, asesoría en la compra de equipos de cómputo, instalación de programas y juegos, venta de accesorios para computadoras, venta e instalación de sistema continuo, venta de tinta para impresora, mantenimiento y reparación de impresoras, recarga de tinta. Le enviaremos un técnico a su domicilio. Hola, soy Eugenio. Y sí, soy un dibujo hecho con palitos y bolitas. ¿Por qué? Fácil. Te quiero explicar lo siguiente con palitos y bolitas. Si tienes un perro y lo tienes encerrado, no eres su amigo responsable. Si lo paseas, sí lo eres. Sin correa, no lo eres. Con correa, sí lo eres. Si estás en la calle y no lo recoges, no lo eres. Si recoges, sí lo eres. Ya sabes. Si tienes un animal de compañía, esterilízanos y sé un amigo responsable. Sé su amigo responsable. Estado de México. En el 911 te darán auxilio en situaciones de emergencias, médicas, de seguridad, protección civil y dará atención especial a mujeres en caso de violencia. Recuérdalo, úsalo, cuida. Hola, soy Eugenio Derbez. No, hoy no te voy a hacer chistes ni te voy a hacer reír. Solo quiero decirte que hoy, en el Estado de México, maltratar animales es un delito castigado con cárcel. Y debemos denunciar a quien lo haga. Estudios internacionales demuestran que cualquier persona que es violenta con un animal, tarde o temprano lo será con una persona. Erradiquemos la violencia, en cualquiera de sus formas. Gente que trabaja y logra en grande. Estado de México. Volvemos con más noticias. El gobernador Alfredo del Mazo Maza entregó apoyos de diferentes programas dirigidos al campo a 1,500 productores del norte del Estado de México, en los cuales se invertirán más de 40 millones de pesos para tener un sector agropecuario mexiquense mucho más productivo. Eso fue lo que dijo el licenciado Alfredo del Mazo Maza, gobernador constitucional del Estado de México.
Muchas gracias. Quiero, primero que nada, decirles que me da muchísimo gusto estar aquí en Jilotepec. Ya decía, hace un momento decía Felipe, que son 17 días que empezamos esta administración y que este es uno de los primeros municipios que visitamos. Y déjenme decirles que efectivamente es de los primeros municipios que visitamos, pero íbamos a venir inclusive antes, solamente que tuvimos que aplazarlo un poco más por la circunstancia de los sismos que tuvimos, el del 19 de septiembre, y por eso lo aplazamos. Pero mi compromiso fue desde hace algún tiempo que de los primeros municipios que yo visitaría el día de mañana, empezando la administración, era precisamente Jilotepec. Y por eso me da un gran gusto estar aquí con mis queridas amigas y amigos de Jilotepec. Pero también saludo a la gente de Aculco que nos acompaña el día de hoy, que están por acá, a la gente de Chapa de Mota, ¿dónde está Chapa de Mota? Villa del Carbón, Villa del Carbón, de Timilpan, también de Timilpan, Soyaniquilpan, Polotitlán, y a alguien del Oro que me encontré entrando por allá, también están del Oro por acá. De Jocotitlán también, muchas gracias por acompañarnos. Esta región del norte de nuestro estado, que es una región que se ha caracterizado además por darle un gran impulso al campo. Hoy debemos estar muy orgullosos de lo que ha logrado el campo mexiquense y el campo mexicano. Somos a nivel mundial el 12º país en la producción de alimentos. Y en particular, en el Estado de México, somos líderes en la producción de maíz, en la producción de haba, de durazno, en la producción de flores, y tenemos muchísimo potencial para poder seguir creciendo en varias otras ramas agrícolas que tiene nuestro estado. Por eso estamos el día de hoy aquí apoyando al campo mexiquense. Y quiero agradecer también que nos acompañe, primero que nada, al delegado de Zagarpa, Julio de la Mora. Muchas gracias, Julio, porque estos apoyos que estamos entregando el día de hoy son apoyos que se dan de la mano el gobierno del estado y el gobierno federal. Y agradecemos desde aquí el gran apoyo que nos da Zagarpa al Estado de México y le reiteramos que estamos listos para seguirle poniendo, para que Zagarpa le siga poniendo y apoyemos al campo mexiquense. Quiero saludar a nuestro diputado local, muchas gracias Miguel Sámano por acompañarnos aquí el día de hoy, a nuestro diputado federal, Edgar Castillo, también gracias por acompañarnos. Trajo porra. Eso. Muy bien, Edgar. Quiero saludar a Nacho Beltrán, que anda por acá. ¿Dónde está Nacho? Nacho Beltrán, que es el presidente de la Comisión de Desarrollo Agropecuario de la Cámara de Diputados. Gracias por acompañarnos, Nacho, también. Te agradezco. A nuestro secretario recién ingresado, nuestro secretario de Sedagro, a Darío Zacarías Capuchino, que además es un hombre de campo. Es un hombre que conoce muy bien el sector y por eso está ahí como secretario. Por eso lo invitamos a colaborar con nosotros, porque es un hombre que viene del campo y que sabe las necesidades que tenemos en el campo mexiquense. Quiero agradecerle que nos acompañe también Marcela González Salas, que es la responsable del gabinete del estado en esta región del estado. Y a muchas amigas y amigos que veo por aquí presentes y que son hombres y mujeres que han estado siempre de la mano del campo. Ezequiel Contreras de la CNC, que nos acompaña por acá. Vicente Álvarez, que también es un hombre comprometido con el campo mexiquense. Y todas y todos los que están aquí presentes, que saben la gran importancia que tiene este sector para nosotros. Hoy, lo más importante es que le sigamos dando el apoyo que requiere el campo para que tengamos una mayor productividad, para que el campo mexiquense tenga mayor productividad.
Por eso, la entrega de apoyos que hacemos el día de hoy, que quiero mencionar algunos de los que estamos entregando y que sin duda van a beneficiar a muchas de las familias de esta región del norte del estado. Hoy se entregan del programa de concurrencia para la adquisición de implementos agrícolas, tractores, rastras, sembradoras e implementos de barbecho. Son cerca de 27 millones de pesos que estamos entregando el día de hoy. Asimismo, entregamos 8 tractores, 92 equipos, precisamente de equipos para los tractores, 171 órdenes de pago como las que acabamos de entregar hace un momento, por más de 240 mil millones de pesos. Del programa del campo en nuestras manos estamos entregando apoyos en infraestructura y maquinaria para fortalecer 181 huertos. En total, vamos a entregar apoyos a más de 1.500 beneficiarios que están aquí reunidos el día de hoy. Y son más de 40 millones de pesos que se están entregando de apoyo al campo mexiquense. Del programa de acciones prioritarias agrícolas, el tractor también, el clúster agroalimentario, que hace un momento entregamos el apoyo. ¿Dónde está la gente del clúster agroalimentario? Cristian, ¿y dónde están los demás? Porque vienes, ¿quiénes más están formando parte de tu proyecto? Por acá, ¿quién más? Somos. Acá la señora también, sí, dos. Allá hay otros que no se levantan. Y no te vayas a quedar con la parte de ellos, ¿eh? Sí, es lo que estoy. Es para todos. Estoy bien. Aquí están todos los que van a ser beneficiados, porque además son 2 millones de pesos los que se están entregando precisamente para las 8 granjas porcinas que van a estar impulsando. Cristian, felicidades. Yo sé que van a hacer un gran trabajo. Felicidades, Cristian. Estamos entregando también apoyo para revestir los canales de riego. Son cerca de 700 toneladas de cemento. Se están entregando los vales que recibieron por acá. Aquí están, aquí atrás, Jaime, para poder apoyar con revestimiento en los canales de riego, por supuesto. Y también la repoblación ovina con 200 vientres ovinos para mejora genética que se están haciendo entrega. Esto va de la mano de 500 canastas de hortalizas y frutas y 500 paquetes de 2 kilogramos de carne para las familias de... Investigadores y estudiantes de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Geografía de la UAM se sumaron a los trabajos de diagnóstico de inmuebles históricos afectados en los sismos del pasado mes de septiembre en 12 municipios mexiquenses. Vemos la nota. El propósito es venir a pues a checar y a determinar daños que en algunos museos y principalmente en iglesias y catedrales de aquí de Ahuila. Nos encontramos en el templo del Señor del Calvario, un templo que se construyó en el siglo XVI. Podemos observar en la parte lateral izquierda una torre que está muy dañada. Sinceramente se tienen que tomar precauciones inmediatas para
pues su correcta restauración. Como se puede observar, la fachada posterior se derrumbó. Se puede apreciar que ya hubo intervenciones posteriores que ya no pertenecen al material original, como son las columnas de ladrillos y también que tenemos contrafuertes de concreto. En la facultad existe un sentimiento, nosotros como ingenieros, existe un sentimiento de apoyo y ayuda hacia las comunidades. Se empezaron a formar brigadas, tanto de manera interna con los alumnos y con los ingenieros maestros de la facultad. Venimos de manera voluntaria a prestar nuestro apoyo y nuestra debida atención hacia los daños estructurales que se presentan. Todos los esfuerzos aquí se suman. Martes se suscitó una tromba muy fuerte en la ciudad de Tejupilco, la cual tuvo como consecuencia el derribo de unos árboles muy grandes en la carretera que va de Tejupilco a Ciudad Altamirano. Hoy en la tarde, aquí en la carretera de Tejupilco a Ciudad Altamirano, hubo un percance, una gran tromba que derribó árboles y pues interrumpió la circulación por bastantes minutos, digamos cerca de una hora o más, que se hicieron fila de vehículos tanto yendo hacia la ciudad de Altamirano como también vehículos que venían a la ciudad de Tejupilco. Esta temporada de lluvias pues ha sido una de las temporadas más fuertes, no solamente aquí en la región, sino también en todo México. Desafortunadamente pues ha habido desgracias que lamentar, daños materiales por todos lados, y pues aquí no podía ser la excepción en la ciudad de Tejupilco, la carretera Tejupilco, Ciudad Altamirano. Yendo hacia Ciudad Altamirano, aquí a las dos o tres curvas en la subida, vean ustedes, apenas acaban de remover el árbol que prácticamente había bloqueado toda la vialidad, tanto de ida como de regreso, pero se pusieron a trabajar muy rápido por aquí los de Protección Civil y ya alcanzaron a retirar los residuos del árbol caído. Vean ustedes la fila de carros, que esto del árbol caído acá que acabamos de ver, pues era una de las partes que tenía, que estaba bloqueada de la carretera, pero más adelante hubo también otro percance. Hace un rato pues ya había venido en camino y me regresé por el tráfico tan pesado, pero ven ustedes, casi puedo decir, son cientos de vehículos que están. Nos vemos en el próximo corte informativo. Ahí la...